Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1090 de One Piece, un capítulo con información muy interesante. Como ya sabrán, al final estará mi puntuación del capítulo. Este capítulo tiene por nombre Almirante Kizaru y en la portada tenemos una petición de fan en donde le piden a Oda que dibuje al Capitán Kuro leyendo un libro pacíficamente acompañado por gatitos negros. El capítulo comienza en el laboratorio con Luffy hablando por Denden Mushi con el Gorosei. Luffy les dice su nombre completo y que él será el hombre que se convertirá en rey de los piratas. Allí les informa que están aliados con el Dr. Vegapunk y si valoran la vida de York deben retirar todos los barcos de las costas ahora mismo. De fondo se escucha como York está pidiendo ayuda. Kizaru se queda sin palabras al escuchar esto. Algunos marines que están con Kizaru también se sorprenden muchísimo diciendo que es una vergüenza, son realmente la encarnación del mal. También se ve como Morgan se las arregló para interceptar la llamada. Él muy sorprendido se pregunta qué estará pasando allí. Vivi y Wapple también están en shock al escuchar a Luffy decir todo eso. En Marijoyce, el Gorosei le pregunta a Luffy cuántos son los que están con él ahora mismo. Luffy le responde que si cuentan a los heridos, su número es... Aquí se escucha como alguien le dice a Luffy que tenga cuidado y cuelga el Denden Mushi. Jupiter dice si acaso la voz de esa mujer es la de Nico Robin. En el laboratorio vemos como Robin regaña a Luffy diciéndole que no debe darle información al enemigo. Ellos no deben enterarse de nada sobre lo que está ocurriendo tan fácilmente. Luffy muy sonriente le dice que lo siente, que está en lo cierto, pero eso hará que la flota enemiga se retire de inmediato. Usopp también le regaña y le dice que eso solo ocurrirá en sus sueños, idiota, que no debe subestimar tanto a la marina. Ahora pasamos donde Saturn. Este le dice a Doberman que necesitan proteger tres cosas. En primer lugar, la seguridad de York. En segundo lugar, la seguridad de Punk Records, ya que allí se encuentra el cerebro de Vegapunk. Y en tercer lugar, la seguridad de la estación que genera la energía necesaria para producir el Mother Flame. Pueden arriesgarse a perder todo lo demás, menos esas tres cosas. Doberman le dice que Rob Lucci y su equipo aún siguen ahí, por no hablar del resto de agentes de Cypherpol. Saturn dice que él solo prevé el peor de los casos, deben considerar lo que es más importante. Doberman le dice que entiende. Saturn muy serio le dice que el valor de los humanos no es diferente al de los insectos, incluso si su número disminuye se multiplicarán de nuevo. Volviendo al laboratorio, York llorando les dice a todos que ella hizo un trato con el Gorosei, si se atreven a hacerle daño borrarán esa isla de la existencia justo como hicieron con Ohara. Nami le da un golpe con su clima tacto para que deje de hablar estupideces. Entre las dos comienzan una breve discusión. Robin, la cual está llena de vendajes, le dice a Nami que se calme, ya que esa tipa ni siquiera lleva un arma. Chopper le pregunta a Robin si ya se siente mejor, si sus heridas ya se aliviaron. Robin le responde que así es, todo gracias a él. Vemos cómo Kaku está recostado también lleno de heridas. Él no está feliz por eso, pese a que se enfrentó a dos Seraphim. Lucci le dice que lo entiende, pero que descanse y lo olvide. Allí vemos a Lilith llorando muy fuerte. Ella está contenta que Edison aún continúe con vida. Usopp le pide que deje de gritar, que esté intentando comunicarse con el laboratorio subterráneo. Rob Lucci, que está sentado en una esquina, dice que hay 4 heridos graves y 2 muertos entre los miembros de Vegapunk. En cuanto a la tripulación de los Mugiwaras, Kaku se percata de esto y le pregunta a Lucci qué pasa. Lucci le dice que no se preocupe, solo está hablando consigo mismo. Ahora vemos cómo Usopp consiguió comunicarse con los del laboratorio subterráneo. Él les pregunta a todos si se encuentran bien por allí. Los agentes del Cypherpol están llorando de alegría porque después de mucho tiempo están comiendo. Ellos le agradecen a los Mugiwaras a pesar de que son enemigos y les dicen si pueden sacarlos de allí. Usopp les responde que no puede hacer eso. Estos agentes le dicen que entonces los muevan a otro sitio. Es aterrador estar cerca de esas criaturas. Usopp les dice si acaso los Seraphim no son sus aliados. Ellos le responden que así es, pero si se llegan a salir de control... Usopp le pregunta a Vegapunk si es seguro que estén allí. Vegapunk le responde que absolutamente. Esas burbujas están hechas del mismo material que los escudos burbuja de los pacifistas Mark III, lo que significa que pueden soportar incluso las bombas. También los ha creado usando la energía del mar, lo que lo convierte en un arma eficaz contra los usuarios de frutas del diablo. Allí vemos a los Seraphim encerrados dentro de grandes burbujas. Los agentes del Cypherpol dicen que es asombroso, ellos pensaron que solo eran burbujas normales.
Snake dice que no tienen que preocuparse, ellos no han recibido la orden de exterminarlos, así que no les importa su situación. Frankie le dice a Snake que está muy agradecido con ella por haberlo despetrificado. Vegapunk dice que es muy extraño, no recuerda haberla programado así. Aquí vemos un flashback donde Snake se encuentra con Luffy, este la confunde con Hancock. Luffy le dice que ellos son sus nakamas, que por favor deshaga su poder, ella es la única capaz de salvarlos. Snake muy sonrojada le dice que lo hará, pero que deje de mirarla directamente a los ojos. En el presente, Jinbei entre risas dice que ella es una copia exacta de Hancock, ella trata a todos con dureza, excepto a Luffy. Vegapunk comienza a tomar nota, dice que es muy interesante, así que esos afectos se consideran una de las informaciones transmitidas genéticamente durante la creación de clones. Luffy por videollamada le agradece de nuevo a Snake, pero sigue pensando que es Hancock. Snake se sonroja y le dice si acaso escuchó que la ama. Atlas le dice a Stella que aunque el sistema de comunicación ha vuelto a funcionar, todavía no pueden abrir la cúpula fronteriza. Stella dice que no podrán escapar a menos que la barrera esté desactivada. York con risa malvada le dice que sus intentos son inútiles, ella selló todo con una contraseña secreta y desafortunadamente para ellos no la compartió en Pan Records y tampoco tiene intención de revelarla sin importar lo que le hagan. York dice que la contraseña y el gobierno mundial son escudos que la protegen. Cerca de allí, Stussy le dice a Stella que están acorralados por todos lados, su flota consta de 100 barcos y casi 30.000 soldados. Sanji con ojos de corazón le lleva café a Stussy. Stella le pregunta a Nami si ella es la navegante, Nami le responde que así es, el Logpost aún no ha fijado un destino, pero cree que pueden seguir una de las instrucciones grabadas de Wano. Uno de los destinos está al noreste de la isla. Stella les dice que esa es la dirección de Elbaf. Usopp y Luffy se sorprenden muchísimo de escuchar ese nombre, dicen que si por fin irán allí. Desde hace mucho tiempo han estado soñando con visitar la isla de los gigantes. A Robin le llama mucho la atención escuchar esto, ojito. Luffy y Usopp muy contentos comienzan a cantar sobre Elbaf. Allí vemos cómo Luffy está viendo fijamente a Stussy, a lo cual ella le dice que deje de hacerlo. Vegapunk dice que es una suerte que el barco de los Mugiwaras esté anclado en el mismo nivel de laboratorio, pero como la isla está rodeada por toda una flota es imposible para ellos escapar por el puerto. Tienen que dirigirse al lado noreste que está al otro extremo de la isla. Por suerte el Vegaforce está estacionado cerca del barco. Él dice que ojalá pudiera llevarlos volando y pasar a través de las líneas enemigas, pero solo puede volar en el espacio aéreo de la isla, se estrellará tan pronto como salgan. Frankie le dice que no hay problema, el Sunny continuará con un Cup de Burst antes de salir del espacio aéreo. No hay nadie capaz de alcanzarlos después de que sean lanzados un kilómetro de distancia. Vegapunk muy sorprendido le pregunta si realmente ese barco puede volar un kilómetro completo. Está bien, confiarán en ese plan. Frankie le dice que el Sunny funciona con cola, esto también sorprende a Vegapunk. Atlas dice que está perfecto, pero primero deben desactivar la cúpula fronteriza. York toda castrosa les dice que nunca obtendrán la contraseña de ella. Atlas ya enojada le dice que entonces destruirán el sistema, que no subestime al poderoso Vegapunk. Ahora pasamos a la entrada del laboratorio. Lilith junto con Luffy, Frankie y Bonnie están corriendo con dirección al Vegaforce. Stella les ordenó utilizar el Vegaforce para que puedan mover el barco al otro lado de la cúpula. Lilith les dice que se apresuren, la barrera podría desactivarse en cualquier momento. Frankie le dice que tiene razón, desactivarlo los dejará escapar, pero también los expondrá a ataques enemigos. Lilith está muy contenta, ella dice que nunca antes había salido de la isla. Frankie dice que no saldrán a pasear, solo para que lo sepa. Luffy le dice que él echará de menos la comida de allí. Bonnie dice que piensa igual, no tendrán para mañana, así que hay que empacar pizzas. Luffy le responde que hay queso en el barco, que no se preocupe, Sanji puede prepararla. Bonnie dice que él es todo un hombre, habilidad en la cocina y fuerte en el combate. Luffy un tanto serio le pregunta por qué su estado de ánimo mejoró tan de repente, le parece extraño. Bonnie le dice que confiesa sentirse más a gusto desde que dejó la idea de matar a Vegapunk. Luffy le dice que eso está bien, eso significa que no los molestará con sus lloriqueos como anoche. Pasamos a la flota de la marina, Kizaru se ha reunido de nuevo con Saturn. Kizaru le informa que Rob Lucci se ha puesto en contacto con ellos y ahora saben lo que está pasando dentro. Saturn le dice que comunique esto a las flotas. Sí, Mugiwara habla con arrogancia, presumiendo de su control sobre la situación, pero parece que lo tienen acorralado como una rata en una esquina.
La cúpula fronteriza es un sistema que utiliza rayos láser. Le pregunta a Kizaru si podría manipularlo, ya que es un hombre de luz. Kizaru le responde que podría ser posible, pero el guardia de Vegapunk que está protegiendo la cúpula desde abajo es amigo suyo. Saturn le dice que entonces lo ignore. Kizaru le dice que no puede ignorar a un hombre decidido que está listo para confrontarlo para cumplir con sus deberes. No irá en contra de sus principios. Además, si lanzan su ataque de esa manera, seguramente Sentomaru ordenará a las bestias marinas y a los pacifistas bajo su mando hundir los barcos. Sus pérdidas entonces serán muy grandes. Saturn, un tanto irritado, dice que la situación se está complicando. Se pregunta qué pasa con la estación de energía, dónde está ubicada. Kizaru saca unos papeles y dice que Rob Lucci es inteligente y astuto, envió toda la información que necesitaban. Aquí vemos cómo todos los barcos se están preparando para la batalla. Uno de los vicealmirantes informa que los usuarios de Rokushiki deben prepararse para desembarcar tan pronto como inicien el ataque. Tienen que liberar a todos los agentes del Cipherpol capturados. A las unidades de artillería les recuerdan que los explosivos no funcionarán con los pacifistas, que deben apuntar a las bestias marinas. Ahora vemos cómo Luffy y el resto ya llegaron donde el Vegaforce. Luffy anda distraído saltando en el piso esponjoso. Aquí se ve cómo Kizaru utiliza su técnica Yeta no Kagami y en un instante entra a la isla. Sentomaru se da cuenta de esto y ordena a todos los pacifistas que aniquilen a los enemigos. Kizaru ya está frente a Sentomaru y le dice que se prepare. Sentomaru le dice que su defensa es la más fuerte del mundo y bloquea la patada de Kizaru. Los que están en el Vegaforce se dan cuenta de ese gran resplandor. Luffy, muy preocupado, se da cuenta de que alguien increíblemente poderoso ha llegado. Fin. Bien, nakamas, después de este capítulo habrá otro descanso. Capítulo con muchísimo texto dándose revelaciones y explicando la situación entera de la isla. Ese final con Kizaru llegando a la isla nos indica que el descontrol ha iniciado. Lo de ir a Elbaf creo que a muchos también les gustó. Aprovechando que tendremos un largo descanso, ya que en sí este capítulo se filtró casi una semana antes, intentaré hacerles videos individuales de algunos temas vistos aquí. A este capítulo le doy un 9. Aunque fue un capítulo de preparación, estuvo muy interesante lo que se llegó a revelar. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.